Aún no culminan las solicitudes probatorias de la defensa. En esta oportunidad pues hacíamos mención al señor juez ya de los últimos elementos materiales de prueba, su pertinencia, conducencia y utilidad, y pues nos centramos en un aspecto y es en aquellos chips que fueron entregados por el papá de Joan Enrique Beltrán para demostrar que allí había un mensaje de Dayana, mensaje pues que conmocionó a la ciudad entera y casi como que la condena pues mediáticamente por esos chips, y resulta que los famosos chips, la fiscalía no le descubrió a la defensa el informe que contenía eso en un CD, y a solo hasta el mes de octubre obtuvimos acceso a él, y ahora estamos pidiendo los chips para poder hacerles unas experticias. Y la Fiscalía Olímpicamente sale hoy diciendo que los celulares fueron entregados y que no sabe si los chips los tienen o no en el almacén de evidencia, cuando son materia de un informe y deben estar allí en el almacén de evidencia para ser requeridos por la defensa para ejercer su derecho a contradicción y defensa. Ahí estamos, pues para allá el señor juez conminó a la Fiscalía que de tener esos chips, pues se haga entrega a la defensa de los mismos, y si no están, pues la defensa tomará las medidas pertinentes para hacer valer su derecho, porque es necesario, es Dayana la que está exigiendo esos chips para poder hacer las experticias y demostrar que jamás ella mandó ningún mensaje ni tuvo ningún contacto con las personas que participaron y que hoy están condenadas en estos hechos.